todos los días. De dignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amasteis a los hombres, que les disteis en vuestro Hijo la mejor prenda de vuestro amor, para que, hecho hombre, en las entrañas de una virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de él ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro Hijo humanado. Suplicamos por sus divinos méritos y por las incomodidades con que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que dispongáis nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con total desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Novena consideración. La noche ha cerrado del todo en las campiñas de Belén. Desechados por los hombres y viéndose sin abrigo, María y José han salido de la inhospitalaria población y se han refugiado en una gruta que se encontraba al pie de la colina. Seguía a la reina de los ángeles el jumento que le había servido de humilde cabalgadura durante el viaje, y en aquella cueva hallaron un manso buey, dejado allí probablemente por alguno de los caminantes que habían ido a buscar hospedaje en la ciudad. El divino niño, desconocido por sus criaturas racionales, va a tener que acudir a las irracionales para que calienten con su tibio aliento la atmósfera helada de esa noche de invierno, y le manifiesten con esto y con su humilde actitud el respeto y la adoración que le había negado Belén. La rojiza linterna que José tenía en la mano ilumina tenuemente ese pobrísimo recinto, ese pesebre lleno de paja que es figura profética de las maravillas del altar y de la íntima y prodigiosa unión eucarística que Jesús ha de contraer con los hombres. María está en adoración en medio de la gruta, y así van pasando silenciosamente las horas de esa noche llena de misterios. Pero ha llegado la medianoche y de repente vemos dentro de ese pesebre poco antes vacío al divino niño esperado, vaticinado, deseado durante 4000 años con tan inefables anhelos. A sus pies se postra su Santísima Madre en los transportes de una adoración de la cual nada puede dar idea. José también se le acerca y le rinde el homenaje con que inaugura su misterioso e imponderable oficio del Padre putativo del Redentor de los hombres. La multitud de los ángeles que descienden del cielo a contemplar esa maravilla sin par, dejan estallar su alegría y hacen vibrar en los aires las armonías de ese Gloria in Excelsis, que es el eco de la adoración que se produce en torno al trono del Altísimo, hecho perceptible por un instante a los oídos de la pobre tierra.
convocados por ellos, vienen en tropel los pastores de la comarca a adorar al recién nacido y a presentarles sus humildes ofrendas. Ya brilla en oriente la misteriosa estrella de Jacob. Ya se pone en marcha hacia Belén la caravana espléndida de los reyes magos que dentro de pocos días vendrán a depositar a los pies del divino niño el oro, el incienso y la mirra, que son símbolos de la caridad, de la oración y de la mortificación. Oh adorado niño, nosotros también, los que hemos hecho esta novena para prepararnos al día de vuestra Navidad, queremos ofreceros nuestra pobre adoración. No la rechacéis. Venid a nuestras almas, venid a nuestros corazones llenos de amor. Encended en ellos la devoción a vuestra santa infancia, no intermitente y solo circunscrita al tiempo de vuestra Navidad, sino siempre y en todos los tiempos. Devoción que fielmente practicada y celosamente propagada nos conduzca a la vida eterna, librándonos del pecado y sembrando en nosotros todas las virtudes cristianas. En este noveno día de la novena, encontramos el esplendor del Verbo Divino entrando a nuestra realidad humana, limitada, mortal, y sobre todo después de que José y María fueron rechazadas puerta tras puerta en esa población de Belén. No es más que el inicio de una jornada redentora en medio de un mundo agresivo, un mundo inhospitalario, un mundo que rechaza la luz y rechaza el amor. Y por eso el Verbo Divino escoge ese nacimiento, termina en las afueras de la ciudad, a los pies de una colina, en una pesebrera, acompañados del burrito que los llevó por toda esa jornada, más el buey que estaba allí. Y esa es la compañía que tienen María y José. Y aparece en medio de todo eso el niño que nace en una forma tan sobrenatural como fue su concepción. Y por eso ese pesebre se llena de luz y miles de ángeles bajan del cielo a alabar, a bendecir, a glorificar. Envían los pastorcitos que están en el vecindario. Y todos estos acontecimientos se van dando uno tras otro. Unos días después llegan estos sabios de Belén siguiendo la estrella y todo comienza a andar en este mundo de tinieblas con esta luz que nos ha llegado, la luz de nuestro Salvador. Qué lindo sería que entendiéramos cómo el Señor nos enseña dónde estamos. Estamos en un mundo hostil, en un mundo oscuro, un mundo que no quiere la luz, y por eso Él escoge nacer bajo esas circunstancias de rechazo y esas circunstancias tan extremadamente austeras, esa pobreza total de nacer en esa forma, en ese establo. Debemos tener todo esto muy claro. Celebremos desde el Espíritu, en la mística de nuestra fe, el nacimiento de ese niño que viene a habitar nuestra vida en nuestro corazón. Eso es lo que tenemos que celebrar, porque el mundo es el mundo y no ha cambiado, a pesar de que han pasado más de 2000 años. El mundo es igual, si no es que es más perverso hoy, pero es lo mismo. Por eso este Salvador viene es a nuestros corazones. Oración a la Santísima Virgen María. Soberana María, que por vuestras grandes virtudes y especialmente por vuestra humildad
mereciste que todo un Dios os escogiese por madre suya. Os suplico que vos misma preparéis y dispongáis mi alma y la de todos los que en este tiempo hiciesen esta novena para nacimiento espiritual de vuestro adorado Hijo. Oh dulcísima Madre, comunicadme algo del profundo recogimiento y divina ternura con que le guardasteis para que nos hagáis menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a San José. Oh Santísimo José, esposo de María y Padre putativo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios porque os escogió para tan altos ministerios y os adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Os ruego, por el amor que tuvisteis al divino niño, me abraces en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven a nuestras almas, Jesús, ven a nuestras almas, Jesús, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto. Oh sapiencia suma del Dios soberano, que a infantil alcance te rebaja sacro. Oh divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Ven, 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 que Jesús, ven, 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 que te quiero yo.
Oh Adonai potente, que a Moisés hablando de Israel al pueblo disteis los mandatos, ven prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte brazo. Oh raíz sagrada de Jesec en lo alto, presentas al orbe tu fragante nardo. Dulcísimo niño que has sido llamado, lirio de los valles, bella flor del campo. Ven, 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 que Jesús, ven, 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 que te quiero yo. Ven, 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 que Jesús, ven, ven. Llave de David que abre al desterrado las cerradas puertas del regio palacio. Sácanos, oh niño, con tu blanda mano de la cárcel triste que labró el pecado. Oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Ven, 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 que Jesús, ven, 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 que te quiero yo. Ven, 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 que Jesús, ven, 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 mi amor. Ven, 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 que Jesús, ven, 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 que te quiero yo. Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano. Borra nuestras culpas, salva al desterrado y en forma de niño da al mísero amparo. Rey de las naciones, Emanuel preclaro, de Israel anhelo, pastor del rebaño. Niño que apacientas con suave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso. Ven, 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 que Jesús, ven, 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 que te quiero yo. Ven, 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 que Jesús, ven, ven, ven. Ábranse los cielos y llueva de lo alto, bien hecho rocío como riego santo. Ven, hermoso niño, ven, Dios humanado, luz hermosa estrella, brota flor del campo. Ven que ya María previene sus brazos, dos un niño vean en tiempo cercano. Ven que ya José con anhelo sacro se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Ven, 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 que Jesús, ven, 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 que te quiero yo. Ven, 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 que Jesús, ven, ven, ven. Débil auxilio del doliente amparo, consuelo del triste luz del desterrado,
Vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Ve ante mis ojos de ti enamorados, bese ya tus plantas, bese ya tus manos. Prosternado en tierra te tiendo los brazos, y aún más que mis frases te dice mi llanto. Ven, 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 Jesús, ven, 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 que te quiero yo. Ven, 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 Jesús, ven, 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 mi amor. Ven, 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 Jesús, ven, 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 que te quiero yo. Ven, 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 Jesús, ven, 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 mi amor. Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Oración al Divino Niño Jesús. Acordaos, oh dulcísimo Niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a todos vuestros devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en vos, oh Jesús, que sois la misma verdad, venimos a exponeros toda nuestra miseria. Ayudadnos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concedednos, por los méritos infinitos de vuestra encarnación y de vuestra infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Se pide la gracia que se desea obtener. Nos entregamos a vos, oh niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que en virtud de vuestra divina promesa acogeréis y despacharéis favorablemente nuestra súplica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.